se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal La Verdad, nada más que La Verdad. Yo soy Andrés Rivera. Tráfico de influencias y contratos, mano lava mano, el poder del periodismo para su propio bien. Ex procurador Fernando Carrillo Flores y Daniel Alfonso Coronel Castañeda, dos clientelistas más. Doctor Fernando Carrillo Flores, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Fernando Carrillo, abogado y socioeconomista con un posgrado en Harvard, ministro de Justicia de César Gaviria, ministro del Interior de el gobierno Santos. Cuando fue ministro de Justicia de César Gaviria, se le voló Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fernando Carrillo fue llamado el camarero de Pablo Escobar. Por la espectacular fuga de Pablo Emilio Escobar, a Fernando la Procuraduría lo sancionó con una condena irrisoria. Un mes de sanción. Imagínense, báilenme ese trompo en la uña. De aquí podemos ver el poder de Fernando en Colombia. Las élites lo protegen desde hace mucho tiempo. Fernando tiene una armadura que solo las élites la otorgan. Yo creo que el mensaje es recuperar la ética pública. La ética pública se nos refundió en este país y nadie sabe cuándo ni dónde. Y para recuperar la ética pública hay que recuperar la legalidad, hay que controlar socialmente a quienes violan la ley, hay que, por supuesto, condenar a los corruptos y hay que llegar a los bolsillos de los corruptos. Daniel Alfonso Coronel Castañeda, el capo de capos en la contratación en Colombia. Miles y miles de millones de las arcas del gobierno colombiano a sus bolsillos. Contratos por montones, contrata en Medellín. Y ya saben, Quintero es pupilo de César Gaviria. Pero eso en un próximo video, así que suscríbanse. Además, entra al juego Álvaro García Jiménez, parcero de Alfonso, que trabaja con Duque. Alfonso contrata a nombre propio, a nombre de sus asesores, de sus allegados, toda esa plata para sus enormes bolsillos. Contrata en toda Colombia. Además, este sinvergüenza demanda al Estado colombiano. Demandó a los colombianos por 9 mil millones de pesos. Y la demanda es porque tiene bajo rating. Según él, la culpa de su bajo rating es culpa de los colombianos. Querían 9 mil millones, pero solo rascó en esta demanda 1.300 millones de pesos. ¡Qué canallada! 1.300 millones de pesos. Retrato de una infamia. Y este egocéntrico narcisista sin vergüenza no tiene sangre en la cara y se atreve a pedir dinero en sus vaquis. Una vaca. Pero no sagrada, porque aquí no hay vacas sagradas, aquí no pastan vacas sagradas. Si usted quiere ser el techo de estos columnistas sin techo, destejado, puede comprar una teja virtual. Y con estas tejas ayudar a que el proyecto subsista y crezca. Y el inocente, incauto pueblo colombiano le da 3.021 millones de pesos hasta el día de hoy. ¿Para qué putas quieres tanto dinero, Alfonso? Si ya tienes miles de millones. Tienes una mansión en Miami. Tienes todos los lujos posibles. ¿Para qué más, Alfonso? ¿Para qué tanto dinero? Te reto a que muestres tu declaración de renta. Si la pides a viva voz a otros, da ejemplo y muestra la tuya. Ahora veamos un tentáculo de Daniel Coronel, que es el procurador Fernando Carrillo. Un compinche de Alfonso desde hace muchos años. Este es del combo de César Gaviria, Félix de Bedú, del Fernando Cristo, etc. Tráfico de contratos, mafia de contratos, por favores judiciales. Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Cauca, dio a Coronel dos contratos millonarios por 188 millones de pesos.
para los sorteos de la Lotería del Cauca. El gobernador es de Colombia Renaciente, partido político del bolsillo de Santos. Y Alfonso sigue recibiendo dinero del pueblo colombiano, ahora del pueblo caucano. Pero la gran pregunta es por qué Elías Larraondo, gobernador del Cauca, le dio esos contratos a Daniel Alfonso. Tal vez sea en pago porque Alfonso le salvó el pellejo al gobernador con uno de sus tentáculos, el ex procurador Fernando Carrillo. Pues paso a comentarles que el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, tenía 3 investigaciones en su contra en la Procuraduría. Una, el gobernador nombró a Ani Vanessa Valencia Mesú como gerente de la S Norte 3 del Cauca, aún a sabiendas que estaba inhabilitada, pues al gobernador le importó un carajo y la nombró. Falta grave con culpa gravísima. Fernando Carrillo sancionó a Ani Vanessa destituyéndola y sancionándola con 12 años y 7 meses de inhabilidad. En segunda instancia, Fernando le rebajó a 10 años de inhabilidad. Y aquí el tema se pone muy interesante. La Procuraduría, por ese incidente, le abrió una investigación al gobernador Elías Larraondo Carabalí por este nombramiento, pero Carrillo no lo sancionó. Imagínense, el gobernador, quien fue que nombró a Ani Vanessa, salió impune por orden de Carrillo. Mano lava mano. 2. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, cuando era alcalde de Buenos Aires, Cauca, la Procuraduría le abrió un proceso porque dio un contrato para la construcción de un polideportivo en el corregimiento de La Balsa en Buenos Aires, Cauca, sin cumplir los requisitos. Falta grave con culpa gravísima. Y el procurador Carrillo, bien gracias, no hizo nada. Sigue la impunidad con este gobernador. 3. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, en una reunión con el alcalde de Villarrica, Roller Escobar, se salió de la ropa, lo ultrajó, trató de pegarle al alcalde y si no fuera porque lo cogen, le da en la jeta al alcalde. El gobernador lo llamó imbécil, tonto, malnacido. Aquí debemos recordar que el procurador Carrillo por menos sancionó al ingeniero Rodolfo Hernández. Como el ingeniero no les dio contratos, pues lo sancionaron. Es que por favor no acabe con los árboles. La señora me llamaron que pero iban es que, a tumbar. Pero es árbol. Que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde. Es no el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área metropolitana. No, los ambiental. Técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted no, es un los... lavaculo de la politiquería. No, señor, no sea grosero. No sea grosero, señor. No sea grosero porque nosotros no es le vamos un a permitir. Perro de la politiquería. No sea grosero. Y hablando de lavaperros, les comento que habrá video de lavaperros próximo en el canal. En fin, estos mafiosos se mueven en el mundo del mano lava mano. Me das contratos, no te sanciono. Y si no me das contratos, serás protagonista en una de mis venenosas columnas. Ahora te mueves, Alfonso. Tú te mueves en esa alcantarilla llamada periodismo. Yo te pregunto, ¿dónde están las columnas contra Lochar? ¿Dónde están las columnas contra Claudia López? Pues no las habrá porque Claudia te da contratos millonarios. Y Lochar pautan por millones en tu mentiroso noticiero. ¿Dónde están las columnas, Alfonso? Y sabes, tu única defensa es que si me atacan o sacan a relucir mis trapos sucios es porque son uribistas. Alfonso Álvaro Uribe Vélez es un sociópata, lo peor que le pasó a Colombia. Y con respecto a este video, fue una jugada sucia de Alfonso. Un mes antes de las elecciones quiso meter a su candidato Fajardo a la segunda vuelta, denigrando a Gustavo. Pero no le salió la jugada. Y en el 2022 tampoco te dará frutos tu periodismo extorsivo, Alfonso.
Si les gustó el video, por favor, denle al me gusta, es muy importante para el canal. Compartan este video. No olviden suscribirse, darle a la campanita para próximos videos. Yo creo que esta tarde nos vemos en un directo, ¿vale? Les agradezco el haber estado aquí en el canal. Un saludo especial para ustedes. Y ya saben que aquí en La Verdad, nada más que La Verdad, hablamos lo que otros callan. Chao. Bye. Hay una pregunta que siempre ha rondado y es, cuando tú iniciaste tu noticiero de NTC, tú te asociaste con los hermanos Cañón. ¿Tú en ese momento sabías o no sabías que ellos eran socios de Justo Pastor Pelafán? No, en ese momento ni siquiera Justo Pastor Pelafán tenía problemas con la justicia. Hay una pregunta que siempre ha rondado y es, cuando tú iniciaste tu noticiero de NTC, tú te asociaste con los hermanos Cañón. ¿Tú en ese momento sabías o no sabías que ellos eran socios de Justo Pastor Pelafán? No, en ese momento ni siquiera Justo Pastor Pelafán tenía problemas con la justicia.